Hola, ¿cómo están? Soy Javier Ampuero, bienvenidos a un capítulo más de los especiales en El Cordón. Y esta vez tengo a un super chef de invitado, él se llama Facundo Serra. Él viene desde Argentina. ¿Cómo está, Facundo? ¿Qué haces, Javier? ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Gracias. Cuéntanos, ¿cómo así llegas al Cordon Bleu? ¿Escuchaste alguna vez hablar del Cordon Bleu? ¿Por qué apuestas por el Cordon de Lima? Estando dentro de las escuelas de cocina, la marca Cordon Bleu retumba en todos lados. Es una escuela mundialmente conocida. Por lo tanto, estaba en una situación donde necesitaba buscar nuevos aires y decidí venir a Perú como embajadora de la cocina latinoamericana y también formar parte de una marca tan importante como es Cordon Bleu, así que bueno, acá estoy. Ok, perfecto. ¿Qué nos vas a preparar el día de hoy? Bueno, Javi, te traje una receta asiática. Vamos a preparar un cerdo. Tengo acá una panceta de cerdo que le vamos a dar una cocción prolongada con una salsa agridulce, especiada, y guarniciones que van a tirar también por el lado ácido, dulce, medio crocante, medio fresco, medio picante. Bien, Facundo, vamos a la hora entonces. Lo primero que tengo acá, te cuento, es un sautoir con caramelo listo. Así que bueno, una vez que tengo el caramelo listo, vamos a empezar a volcar toda la carga aromática y todos los ingredientes que va a llevar esta receta. Ok, son todos estos que están aquí, ¿verdad? Exactamente. Tengo acá vino Porto. Le colocamos la salsa de soja, que va a ser el condimento también de la receta. Vamos esperando que esto hierva, o salsa de ostión. Y también tengo hoisin. Por último, la parte aromática. Tengo jengibre o kion, tengo anís estrellado y tengo canela en rama. Los tres directamente los vamos a poner ahí. Un par de clavitos de olor también no le vendrían mal, ¿no? Podrías ponerle clavo de olor, podrías ponerle ajo, que va muy bien en la cocina. Una pimienta chapa, que también es aromática, ¿no? Si tú estás de Jamaica chancada. Vamos a dejar que esta preparación llegue a hervor y nos vamos a trabajar con el cerdo. Tenemos carne, grasa, carne, un corte que de por sí es tierno. Sin ponerle nada de sal y absolutamente nada, lo vamos a colocar a cocinar. Tapamos ahí y lo llevamos al horno. Vamos con las guarniciones. Sí, tenemos dos guarniciones para jugar con esos sabores ácidos, dulces y complementar el plato. Ya. Así que la primera guarnición va a ser un escabeche de hongo shiitake. Entonces, primero que nada, para el escabeche lo que tengo acá es el agua donde hidraté los hongos. Salsa de soja o sillao, vinagre, cualquier vinagre, azúcar, azúcar blanca. Y para perfumarlo, un poco de jengibre. Le vamos a dar un poco de temperatura, colocamos los shiitake adentro. Muy bien, entonces, ¿cuánto tiempo? 30 minutos. Media hora. Bueno, segunda guarnición, ¿verdad, Facu? Así es, Javi. Y veo que además ya acá te inspiras, pues, obviamente, en lo que es cocina peruana, porque le estás poniendo bastante picante con el ají limo. Así que para esto tengo pepino. Y lo corté de manera arbitraria. En este caso, unos bastoncitos, unas cuñas. Partes iguales de agua, vinagre. Acá sí estaría bueno un vinagre de alcohol. También una parte de azúcar blanca. Esto lo vamos a llevar al hervor. Se va a disolver el azúcar en los dos líquidos. Y mientras eso sucede, directamente en el bowl en donde teníamos el pepino, le voy a poner hojas de cilantro o culantro. Es una combinación que va bien y en este caso está bueno explotarla. Y por último, y como dijiste vos, Javi, que tenemos ají limo. Así que vamos a poner, esto va a criterio y amor de claro, quien lo hace. Así es. Como lo hace un argentino, vamos a poner poquitito. Se va a encurtir también el chile y también se puede comer. Quien se atreva a comerlo, bienvenido sea. Hirvió ya nuestro pseudo almíbar. A ver esa maravilla. Claro, lo que logras con el cuchillo justamente es dar esa forma que se ve tan bonita, ¿no? Una pieza de en este caso, de la panceta, ¿no? Sí, de hecho quedaría más rico también si esto lo mandamos al horno en seco para que se termine de tostar. Lo vamos a retirar, vos fíjate cómo tomó color. Así que tenemos esta porción que la vamos a cortar. Bueno, esto huele espectacular, ¿eh? La parte crocante se la pone el pepino, definitivamente, ¿no? Exacto. Además de darle la parte crocante, Javi, le aporta color. Ajecito limo ponle, pues, ¿ya? Sí, por supuesto, por supuesto. Lo vamos a poner para que haya color, para que levante un poco. Y por último, que todavía no estaba en la progresión que hicimos, tengo acá jolantao. Y encontré unas flores para poner el plato. Me quiere, no me quiere. Vamos poniendo una y otra. Así que ahí tenemos el plato armado, Javi. Ok, Facundo, el plato quedó lindo. No hay que tener en cuenta que la comida ahora entra por los ojos. Y muchísimas gracias, pues, Facundo, por haberme acompañado aquí en los especiales del Cordon Bleu. Y ustedes, si quieren aprender esta técnica y muchísimas más, vengan al Cordon Bleu, porque además tenemos el plus de la cocina peruana aquí en el Cordon Bleu. Muchísimas gracias. Chao.